Hola, bienvenido a Pandora FMS. En el vídeo de hoy vamos a aprender a instalar un agente de software en equipos Linux, Unix y Mac OS. Para la instalación en sistemas Unix, Linux, Mac OS, etc., hay diferentes tipos de paquetes a instalar, desde ficheros tarball para cualquier distribución hasta ficheros específicos para las distribuciones más populares como Ubuntu, Debian o CentOS Red Hat. Comenzaremos con la instalación de los agentes desde un paquete tarball. Descargamos el agente desde nuestro repositorio de SourceForge. Allí seleccionamos la versión de Pandora FMS que tenemos instalada y seleccionamos el sistema operativo que vamos a monitorizar, en este caso un paquete tarball. Descargamos el paquete del agente en formato .tar.gz. Copiamos a un directorio temporal, puede ser, por ejemplo, tmp, y nos hacemos root con el comando sudo su, y dentro del directorio tmp ejecutamos tar xvzf y el nombre de nuestro archivo tar gz. Para descomprimir nuestro archivo, accedemos a la carpeta Unix con el comando cd unix. Dentro de la carpeta Unix ejecutamos el instalador Pandora Agent Installer. Si lo ejecutamos sin parámetros, nos mostrará la ayuda. Lo ejecutamos añadiendo el parámetro --install para instalar el agente con las opciones por defecto. Arrancamos manualmente el agente ejecutando el comando etc/init.d/pandora-agent-daemon-star. Si accedemos a la consola de Pandora FMS, podemos ver que ya estamos recibiendo datos. Hay que tener en cuenta que cuando instalamos nuestro agente hay ciertas librerías que serán necesarias. Obligatoriamente, primero debemos descargar la dependencia de Perl, y añadido a esta, es obligatorio la dependencia Perl sys-syslog. Añadido a estas dependencias, es posible que más adelante sea necesario instalar alguna dependencia más, si queremos utilizar algunas funcionalidades avanzadas del agente, pero no son obligatorias para la instalación de nuestro agente y una recogida básica de datos. Si nuestro agente es para un sistema CentOS o Red Hat, descargamos el agente desde nuestro repositorio SourceForge. Descargamos el paquete del agente en formato RPM. Abrimos una terminal y dentro del directorio tmp ejecutamos el comando rpm-i y el nombre del archivo para instalar el paquete. En el caso de que se tenga activado el repositorio de CentOS, se puede instalar el agente ejecutando yum install pandora fms /agent. Hay que tener en cuenta que cuando instalamos nuestro agente hay ciertas librerías que van a ser necesarias. Por lo general, si tenemos acceso a los repositorios y usamos el comando yum install pandora fms /agent, el sistema resuelve e instala las dependencias automáticamente. Si nuestro agente es para un sistema Ubuntu o Debian, descargamos el agente desde nuestro repositorio de SourceForge. Descargamos el paquete dep. Abrimos un terminal y nos hacemos root con el comando sudo su. Para instalarlo, ejecute en el terminal el comando dpkg-i y nombre del archivo. En el caso de que se tenga activado el repositorio de Debian, se puede instalar el agente directamente con el comando apt-get-install-pandora-agent-unix. Para poder configurar el agente, debemos entrar en /etc/pandora y en pandora-agent-conf. Aquí podremos activar la configuración remota poniendo A1 el campo remote config, para poder ver y modificar este archivo desde la consola, como podremos ver más adelante. También podemos modificar otros datos como el nombre del agente o el servidor Pandora al que reportará desde este fichero. Después de hacer los cambios, reiniciamos el agente con el comando etc init-d-pandora-agent-daemon-stop y luego start. De esta manera, se aplicarán los cambios de una forma rápida. Otra forma de modificar y configurar nuestros agentes de forma sencilla es utilizando las políticas o la autoconfiguración, que nos permitirán aplicar grupos de métricas, alertas y colecciones de forma masiva o basándonos en reglas lógicas. Pero esta herramienta la veremos más adelante en otro vídeo. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes dejarnos un comentario.
Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. Recuerda que si te interesa probar Pandora FMS Enterprise, puedes contactar con nosotros para obtener un trial gratuito de 30 días.